El programa Fortaleciendo del Secretariado Nacional de Pastoral Social fortalece organizaciones de la sociedad civil para la gobernanza. La gobernanza, entendida como las relaciones de diálogo, entendimiento y beneficio mutuo entre actores de la sociedad civil y el Estado, a partir de las cuales se establecen reglas de juego para tomar decisiones sobre problemáticas comunes. Al mismo tiempo, proponer y gestionar soluciones e incidir en la construcción de lo público. Fortaleciendo interviene en las zonas más vulnerables de Colombia, que han tenido que sufrir la pobreza y el conflicto armado, donde se requiere una ardua labor para la reconstrucción del tejido social. Se trata de un programa en el cual se busca establecer relaciones muy estrechas, cercanas, de diálogo entre la Iglesia y las organizaciones de sociedad civil, con la finalidad de que estas organizaciones adquieran una estructura mucho más sólida, que sean capaces de dialogar con el Estado de manera clara, sepan presentar sus objetivos y sus metas de forma civilizada y establezcamos mecanismos a través de los cuales se haga mucho más clara la propuesta de la sociedad civil en torno al tipo de país que queremos construir después de los acuerdos que se han logrado con los grupos al margen de la ley y también después de muchos esfuerzos que se han hecho a través de décadas de aplicación de la Constitución Nacional. El programa acompaña a 17 organizaciones de apoyo intermedio OAI y 100 organizaciones de la sociedad civil OSC, presentes en 39 municipios que, haciendo incidencia sociopolítica, gestionan respuestas efectivas de la institucionalidad a las problemáticas que afectan su calidad de vida y vulneran sus derechos. Nosotros hemos querido, en virtud de establecer una alianza con otro actor externo que tiene también mucha cercanía con la institucionalidad y tiene como propósito también apoyar a la institucionalidad para modernizarse, para tener una capacidad más efectiva de respuesta hacia las necesidades de los territorios, en alianza con nosotros que tenemos todo un recorrido histórico con las comunidades y los procesos sociales. Veíamos ahí como una oportunidad desde nosotros de favorecer mejores condiciones a este tipo de transformación relacional y por eso nace el programa que se llama Fortalecimiento de la Sociedad Civil para la Gobernanza, entendiendo la gobernanza como una interacción positiva entre la sociedad civil y el Estado. En la región Caribe, Fortaleciendo se encuentra en 8 municipios: El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierra Alta, San José de Uré, Ovejas y San Onofre. Dentro de los principales logros que podemos destacar de la OAI, o sea, CEPAS Cartagena, pudiéramos hablar de los avances obtenidos en la implementación de las NIF, por ejemplo, todo el trabajo que hemos venido haciendo en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente el fortalecimiento del capital humano, o sea, del equipo que hace parte del proyecto Fortaleciendo, el cual nos ha dado un impulso no solo a nivel local, sino en toda la jurisdicción. Este ha sido un proceso muy importante porque la cualificación del talento humano definitivamente es el que marca la diferencia con otros procesos que hemos venido adelantando y que hemos tenido oportunidad de disfrutar. En este momento hemos adelantado muchos procesos con el apoyo de programas Fortaleciendo, programa pastoral social, los cuales nos han ayudado a hacer incidencia. Ya tenemos ya un convenio con la Universidad de Córdoba, hemos adelantado también un convenio, una alianza con el Instituto Geográfico Ambiental del Pacífico. En la región nororiental, el programa hace presencia en 5 municipios: Tibú, Sardinata, Arauca, Arauquita y Tame. Gracias al programa Fortaleciendo, nuestra asociación ha sido partícipe en muchas cosas, entre esas el presupuesto participativo, mesa municipal y departamental de la mujer, en la elaboración de los planes de desarrollo y en todas las movilizaciones que programe Fortaleciendo, allí estamos presentes. Es una asociación activa con deseos de superación y deseos de vincular a más personal a nuestra asociación. En la región Tolima Grande, Fortaleciendo se encuentra en 12 municipios: Florencia, Puerto Rico,
Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Campo Alegre, Algeciras, Rivera, Ataco, Chaparral, Planadas, Puerto Asís y Valle del Guamuez. Nosotros somos una población indígena que en el 2010 salimos de nuestras comunidades desplazadas, nos ubicamos en el municipio de Cartagena del Chairá, ya llevamos 3 años. En ese tiempo salió el programa Fortaleciendo, para nosotros ha sido un apoyo muy grande, participamos en esa convocatoria, hicimos parte y nos han seguido apoyando, porque en realidad fueron la primera organización que se fijó en nosotros y con ellos hemos logrado unos espacios muy amplio. Al día de hoy ya somos un cabildo reconocido en el municipio y estamos luchando por el reconocimiento ante el ministerio. Fortaleciendo ha sido, como siempre lo digo, pues una oportunidad muy grande para la OAI, para la misma diócesis. Fortaleciendo las ayudas, la formación, todo lo que nos ha puesto en las manos para poder nosotros desarrollar toda esta labor con las organizaciones sociales civiles. En la región de suroccidente, el programa se encuentra en 9 municipios, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Guapi, Tumaco, Francisco Pizarro, Florida, Pradera y Buenaventura. En esos momentos, la OSO Comunal y las otras organizaciones de base, con la orientación del programa Fortaleciendo, estamos haciendo seguimiento para que el gobierno nacional, departamental y local cumpla con lo firmado en los acuerdos del paro cívico. En la región de Antioquia, Bogotá, Fortaleciendo tiene presencia en 6 municipios, Ituango, Nechí, Santa Rosa de Osos, Tarazá, Caucasia y Bogotá. Hoy el programa Fortaleciendo quiere seguir empoderando a las comunidades para que trabajen en pro de la gobernanza, la paz y la reconciliación en Colombia.